Seguramente la mayoría de personas que ven este video tienen talasofobia, miedo al mar, al océano y a sus profundidades. Espero que seas lo suficientemente valiente para terminar de ver este video si presentas esta condición. Todos estaremos de acuerdo en que no hay peor lugar para sufrir un accidente que el océano. Imagina que eres este sujeto, o peor aún, ser quien graba. ¿Qué harías? Hablando de accidentes marítimos, no todos son documentados, pero los pocos que sí lo fueron, son aterradores. ¿Tú qué harías si te encuentras con esto? Sin duda, aterrador. Pero más aterrador haber sido Yuri Lipsky, un buzo experimentado que perdió la vida en el Blue Hole de Dachau. Imagina descender lentamente al fondo oceánico, totalmente desorientado, mientras ves cómo el oxígeno de tu tanque se acaba lentamente. Todo quedó documentado. Si bien esto te puede parecer aterrador, ahora imagina tú cómo sería escuchar esto en el fondo del océano. Estos audios tienen algo en común, y es que no se sabe su origen, solo hay especulaciones y teorías al respecto. Algunas de ellas afirman que se tratan de animales marinos enormes. Hablando de animales marinos, te presento a un ejemplar de la familia de moluscos cefalópodos Magna Pina. Este ejemplar fue grabado en 2007, en el Golfo de México. Subiendo un poco a la superficie, no todo es tan lindo como parece. En 1995, la estación petrolífera Draupner presenció lo que hoy conocemos como una ola monstruo. 30 metros conforman a esta pared de agua que pasó en el plano. Imagina tú estar adentro de esa plataforma en ese momento.